Hola, mi nombre es Milagro y estamos aquí en el Polideportivo de la ciudad de Malargüe en la Feria del Libro. Como se ve a mi espalda, se está escuchando música y estamos viendo para hacer una encuesta y preguntar los precios. Pueden venir a escuchar las ofertas. Yo soy Rosa Laura Marcela Jaque, presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores. Estamos en este stand representando a todos los escritores malargüinos. Y presentando las obras de aquellos que han hecho las últimas ediciones, varias obras que tienen que ver con la historia de Malargüe, mostrándoselas al público que nos está visitando. Creo que es un espacio muy interesante que se ve una vez al año me parece que si bien es mucha la concurrencia de chicos, que están buenos los talleres que se están realizando, creo que la comunidad malargüina se tiene que comprometer un poquito más en concurrir, en participar y en interesarse por los eventos que se realizan y por conocer lo que se trae. Como ustedes saben, esto se hace a nivel nacional y provincial. Inclusive los escritores de Malargüe estuvieron participando el sábado en la jornada que se hace en Mendoza. Dentro del marco de la feria provincial, un día se designa para cada departamento, así que el de Malargüe fue el día sábado. Nosotros, si bien somos una ONG, no pertenecemos al municipio, también nuestro tiempo aquí es importante, el de los escritores que dejan sus actividades, entonces es bueno que se pueda promocionar más para que toda la comunidad pueda asistir, sobre todo porque es un espacio gratuito del que tenemos que aprovechar. Gracias a ustedes. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Karina Aguirre. ¿A qué escuela está representando hoy en día? Hoy vine a acompañar a los chicos de la escuela minera. Hemos venido con tercero, cuarto, quinto y sexto año. Muy bien. ¿Y cuál es la opinión que tiene al respecto de la Feria del Libro? Bueno, me parece una propuesta bastante interesante. Si bien este año se ha corrido bastante de lo que va el año, pero los chicos pueden venir y ver diferentes tipologías textuales, talleres como han participado chicos en distintos talleres de lecturas, de fotografía, de aprender a escribir también cuentos o historietas, y me parece bastante enriquecedor porque por ahí los chicos que están en los últimos años pueden decidir con qué van a seguir estudiando, o por ahí se les despierta algo, algún interés que no sabían que lo tenían. Entonces significa que le parece interesante que se haga la Feria del Libro. Sí, obviamente, es algo que no debería dejar de hacerse porque, como dije recién, le puede abrir la cabeza a muchos chicos que vienen con un determinado fin y se van con otra propuesta. Muchas gracias por sus palabras. No, por favor, gracias. Nosotros pertenecemos al curso de Introducción al Trabajo y bueno, nada, esperemos que le haya gustado. In the light, the kind of blue that leaves you lost and blind. The only thing that's black and white is that you don't have to walk alone this time. You have to tear down the walls that live in your heart to find someone you call home. Now you see me for me and my beautiful scars. Take my hand.